Cuando estábamos dibujando un retrato familiar, nos llegó un mensaje. Una seguidora de México nos preguntó si podíamos dibujar a Peso Pluma en un retrato a lápiz. Y nosotros con mucho gusto aceptamos este reto. Ahora empezamos con el dibujo a lápiz, siendo la mejor técnica para realizar retratos realistas y que su acabado se aprecie de forma natural. Aplicamos efectos de luces, sombras y texturas en el rostro y cabello para que el resultado sea lo más parecido a la imagen original del artista. El tiempo de elaboración de los retratos depende del número de personas y el tamaño del dibujo. En el proceso observamos que el dibujo ya va tomando forma y parecido. Realizamos los últimos detalles en el cabello con una técnica a base de polvillo carboncillo. Y después de un gran trabajo, el resultado fue realmente espectacular. Sabemos que el arte es poco valorado, pero apóyanos con un me gusta y coméntanos qué te pareció nuestro trabajo. Y muy importante, no olvides seguirnos si también deseas un retrato.